Good evening. Good evening. How are you? All good? I'm excellent. Gracias, dice. I'm fine. Excellent. Excellent. Good to know. Okay. Today we're going to continue with section four, but we are going to have an emphasis on the countable and non-countable things, which is related with the use of some and any. We started that topic yesterday, but we're going to make a short review about it. So let's see. Hey, did you finish? Did you complete? ¿Vieron por ahí el reporte que enviaron también, verdad? Sí, yo sí completé. Okay. Yo también completé todo. Okay, excelente. Teacher, yo no he podido completarlo porque no he tenido mucho tiempo, que digamos, por cuestión de trabajo, pero primeramente hoy en la noche me ponga al día. Okay, excelente. The Yes. black beast. Yes. We already learned the vocabulary and we practice about we did a practice how to express what food do you like and where are you people and what food you don't like. So let's see some phrases that you can use. Okay. If you want to say when do you like something, okay, you can say I like, obviously. I like fruit. I like cookies. But also, you can use I love. But when you say I love, it's when something you really like, you really enjoy, that is your favorite. It's in the top 10, okay, of the things that you like or enjoy. So love is stronger or is more than like. Okay, like is como yes, like, but love, I love or I really love lasagna or I really love chicken or so something that you like very much. And you have also I enjoy. I adore, I'm crazy about. Okay, I'm crazy about spaghetti. I'm crazy about Italian food. I'm crazy about hamburgers. Okay, I'm mad about, que tendría casi como el mismo significado. And I enjoy again. Then we have to talk about dislikes. Okay, things you don't like or you can't stand. Okay, I don't like onions. I dislike pepper. And I hate, okay, hate sería stronger, ¿verdad? El hate es que no lo pasa. Okay, ese sería hate. ¿Qué sería el opposite of love, obviously?
Y si algo le encanta, okay, hay algo que detesta. I hate. I abhor and I can't bear. Digamos que no son como muy fáciles de recordar, but ahí están. If you want to practice, if you want to try it, to talk about dislikes. Okay, dislikes. And then we have I can stand. I can stand. No soporto. Okay, no soporto. I can stand. I can stand spicy food. For example, in my case, I can stand spicy food. I can stand greasy food. Okay, I detest. So those are the phrases that you can use to talk about likes and dislikes. Questions about this part? Hi, Christian. Okay, don't worry. It's clear. Here is more to practice. Okay, to practice the phrases. Okay, then we have the conversation. We already practiced, right? This conversation. Yes, teacher. Okay. And vimos también como una pequeña introducción. Bueno, vimos bastante. De some and any. De cuándo las íbamos a utilizar. También estuvimos hablando de los countable and non-countable things o food. Así que let's make a review. Okay, dijimos que some lo íbamos a usar en positive statements, okay, and in both cases with countable and non-countable nouns, okay, with both, but in positive statements. And here we have the examples. I need some shoes, countable. I drank some water, uncountable. But both sentences are positive. Luego tenemos, esa sería like an exception of the rule. Okay, we can use some, but okay, esta sería la excepción, only in offers or request. Would you like, eso sería cuando estamos haciendo una offer. Would you like some water? En ese caso, sí, vamos a poder utilizar some in questions, but when you are offering something. Okay, would you like some coffee? Would you like would you like some grapes? Y also to make requests. Can I? Okay, can I borrow some money? Can I drink some water? Can I eat some cake? Okay. And then we have any. Okay, any, we are going to use it in negative statements. En oraciones negativas. And also in both cases. Okay, with countable and non-countable nouns. And here are the examples. I don't have any shoes. Okay, countable. And I don't need any water. Both are negative. And the first one is countable. And this one is uncountable. And also we have an exception of the rule. Okay, we can use any in questions. Well, with countable and non-countable nouns, but sometimes it doesn't have a translation into Spanish. Okay, for example, you can say, do you have any pets? Y no necesariamente digamos que hay una forma
en que se incluya o se diga el any. But it's part of the rule. Siempre sería como parte de la regla to make questions. Okay, do you have any money? Okay. Questions about this? No, it's different, Christian. Bebí. No, bebo is in present. And bebí is in past. Yes, they are different. Yes, estos ejemplos no son solamente in simple present. Hay algunos que están en otros tiempos. Quiero ver. Well, only drunk. Pero podría decir, por ejemplo, I need some water or I want some water. Borrow, borrow. Can I borrow? Pero aquí la request está en can I. Can I. Borrow sería el verbo, que este puede variar, ¿verdad? En este caso, porque está pidiendo un préstamo, but you can make a request about different things. Can I eat this bread? Okay. No more questions. Borrow, ¿qué significa? Prestar. Yes. Okay. Okay. So now we can make an exercise. How many of you have entered to Kahoot or have used Kahoot? Or do you know something about that? No. Muy bien. We're going to enter to Kahoot.it. Y lo ideal sería entrar desde otro dispositivo para que no se le dificulte. Porque vamos a tener, va a necesitar ver la pantalla de Zoom y la pantalla de Kahoot, que van a ser diferentes. Entonces, si está desde computadora, use your cell phone or a tablet or another device that you have. Si no tiene otro dispositivo y solo tiene del que está conectado, you can try. Puede entrar desde el mismo. Pero y como le digo, se le va a dificultar un poquito. Para entrar, puede entrar de tres maneras. Entra a www.kahoot.it y luego le pide el PIN del juego. Or you can scan with your cell phone, the QR code. Or also, I'm going to send you the link here on Zoom. Yeah, teacher, estoy en el juego. Excellent.
Muy bien, ingresen y ya cuando la mayoría esté, we're going to start. No puede enviar el enlace a WhatsApp, por favor, para los que estamos en otro dispositivo. Si alguien lo puede reenviar, please. Teacher, se puede bajar de la app también. ¿Cómo así? Pide un nombre, el nombre completo, así como nos registramos, que nos pide los de inglés corporativo o solo uno como No, para. solo un nombre. Okay. No, es que como ahí dice que también es una app. Ah, pero si no tienen la app, pueden jugar desde, o sea, Listo, teachers. Desde la web. Ah, okay. Sí, no es necesario que descarguen la app, solo que ingresen, o sea, lo pueden googlear. Se van a Google, ponen Kahoot.it y luego les tira el sitio. O con el link. Veo poquitos. Food. You love it, you need it. But have you ever had trouble ordering food in a restaurant or a supermarket? I will help you with the useful tips. First of all, you need to know countable and uncountable nouns. Uncountable, milk, rice, sugar. We don't say rices. For countable, we can use the plural. Tomatoes, apples, bananas. You also need to know some and any. Tomatoes. Okay, ready? Veo bien poquito y los demás. Yo aún no me puedo conectar. Okay. Okay, ahí vamos, ahí vamos. Okay, may I start? Okay, ready? Yeah, I'm ready. Muy bien, en la pantalla, como les decía, en la pantalla de Zoom va a salir the question, la pregunta, and the possible answers. La mayoría son de selección múltiple. Pero en el dispositivo que se conectaron, le va a salir las opciones, pero sin letras. Entonces solamente le va a salir by colors or shapes. Entonces usted, dependiendo de la opción que le aparece en Zoom, the color, the shape, you're going to click on your device, on your cell phone, o de donde ustedes hayan entrado. Okay, por eso le decía que tiene que estar viendo the two screens. Okay, let's start. Remember the topic is countable and non-countable. Y ya habíamos visto, sí vimos, perdón, cómo diferenciarlo. Si estuvimos hablando, vimos ejemplos, vimos las reglas. Yes, so you're ready. Okay, countable and non-countable foods. Aquí es por tiempo, así que entre más rápido conteste, más puntos va a ganar. Tomato, it's countable or non-countable?
Contable. Okay, yes, contable. Okay, let's see. Okay, Josué has more points than Ana and Francesca. Cucumber, countable or uncountable? Okay, countable. Okay. Only one incorrect. Es que a mí no me sale, o sea, solo me sale la figura, pero no me sale, digamos, donde dice contable y no contable. Sí, correcto, es lo que les decía, que por eso tenían que tener las dos pantallas. Vaya, pero en ese caso, Countable va a ser la primera, que si no me equivoco es blue. Y Uncountable va a ser red. Okay. Coffee, coffee. Al revés, countable red, uncountable blue. Okay. Yes, the coffee is uncountable because it's a liquid. So you need a cup, a glass, a jar, or something to measure. Okay, Josué, May, and Wilfredo. Sugar. What about sugar? It's countable or uncountable? Okay, excellent. Uncountable. Okay, one spoon of sugar. I see, ¿verdad? O one cup of sugar. Bueno, ahí lo mencionábamos ayer también. Josué, Jasmine y Wilfredo. Cream, cream. Countable or uncountable? Okay. Uncountable, uncountable. No lo podemos contar y no tiene forma plural. Y Josué, Wilfredo y Jacqueline. Beans, beans. Countable or uncountable. Okay, in this case, digamos que tenemos in English and in Spanish, they are very different. Okay, because we normally don't count each bean, sino que lo tomamos como grains, así como el rice. Como granos, ¿verdad? En nuestro caso, the beans. Y ellos lo toman como contable porque tiene una forma plural. But you really don't count every bean that you eat. So, for, let's say, practical purposes,
Okay, beans are uncountable. Okay, entonces ahí digamos que, y gramaticalmente hablando, yes, they are countable porque tienen una forma plural y una forma singular. Pero si hablamos de practicidad y reality, de la realidad, you don't count the beans that you eat. You at least you make sure. Okay, one cup of beans or one spoon of beans, 1 pound of beans. Entonces, digamos que está eso gramaticalmente, yes, contable, pero ya en la realidad y en la práctica, it's not countable. Okay, May, Jasmine and Francesca. Aquí por se nos disparó porque obviamente las respuestas eran bien diferentes. Oil, oil. Countable or uncountable. Okay. It's a liquid, como es un líquido. It's uncountable. A spoon of oil. A half cup of oil. Etcétera, etcétera. Hey, Jasmine, May and Anna, it's on fire. Bread. Bread, countable or uncountable. Okay, here you have to think in English. Piense gramaticalmente. First, analyze. Bread has a plural form. No, okay, you cannot say breads, que okay, no se puede, breads. En español y como buenos salvadoreños, yes, nos comemos los cinco panes, cuatro panes, but in English, no. If you want to say about a quantity of bread, you have to add a slice of bread. A piece of bread. Okay, pero no así. Bread in general is non-countable. Non-countable. Entonces, ahí sí, ya sea por gramaticalmente o practicidad, ahí sí es non-countable. Because it doesn't have a plural form. Esa es como el primer filtro que usted tiene, se tiene que preguntar. ¿Tiene forma plural? Yes, no. Okay, si tiene duda, puede ir con el siguiente filtro y así con las reglas que hemos visto. Excelente. Jasmine, Josué y May. Corn. Countable or uncountable. Look at the picture. Mire bien la imagen. Look at the picture. Okay. Here venimos casi, es como similar al caso de los beans. Okay, corn, sí, tiene plural form. Y en este caso, por la foto que aparecía, estaba hablando del elote en sí, como unidad. Y pero también. Teacher, yo me confundí porque desde el momento que leí la palabra corns, o sea, automáticamente se me viene el cereal, entonces dije yo, entonces no es Ah, cereal, dije yo, entonces yes. pensé que por eso me confundí, a mí me salió incorrecto, la verdad. Okay. But yes, corn en este caso sería el elote completo. Pero si nos referimos a los granos, the grains,
Ahí sí sería un countable porque vamos a lo mismo de que sería un grano y se toma como el arroz, que se mide, no que se cuenta. No sé si está quedando claro esto de por qué. ¿Por qué se toma como contable? Yes, teacher. Ok. Hey, Jasmine, excellent. In the first place, May and Francesca. Pasta, the pasta. Countable or uncountable? Okay. It's uncountable. Hablamos del espagueti, que es difícil de contar y no tiene plural. Okay, May, Jasmine y Josué. Pepper. Okay, look at the picture. Miren la imagen. Pepper. Countable or uncountable. It's referring to the vegetable. Okay. Yes, countable. Countable. ¿Tiene forma plural? Yes. A pepper or three peppers. Easy to count, también. Easy to count. Okay, Jasmine, Josué y Wilfredo. Fish, fish. Countable or uncountable. Okay. Se lo puede valer porque no se los había explicado. Okay. The meat in general. Sí, creo que no se los dije ayer. Pero se acuerdan que vimos the pyramid food. Y había una parte de las meat donde estaba el chicken, the fish, the beef. Puede ser pork también y todos los tipos de carne. Okay, the meat always will be uncountable. Siempre sería incontable porque las pesamos. Okay, para medirlas no decimos me comí una carne o dos carnes. No, ¿verdad? Sino que me comí un pedazo de carne o media libra de carne. Entonces las medimos. Sería uncountable. Todas las carnes. Fish, poultry, pork, chicken, all the meats. All the meat uncountable. Ok, algo también que no se los había mencionado, pero que más adelante va a salir, es que cuando tengamos cosas incontables, se va a tomar el verb to be o se va a utilizar el verb to be en su forma singular. O sea que se va a contar como un todo. Vamos a utilizar el third person singular. Por ejemplo, there is fish in my plate. Y vamos a utilizar la forma singular cuando sea uncountable. Okay, Jasmine, Josué, Wilfredo, excelente. Use, use. Countable or uncountable.
Uncountable because it's a liquid. Okay, excellent. Peace. Peace. Okay. Peas are countable, countable. Sí, son pequeñas y difíciles de contar, pero en este caso tiene forma singular y plural. Pea and peas, que como los black eyed pea en singular, and peas en plural. Y Jasmine, Ana y Josué. Excelente. Rice, the rice. Countable or uncountable. Okay. Uncountable because it's a grain. And it's too small to count, muy pequeño para contarlo también. Next. Pepper, but look at the picture. Mire la imagen. ¿De qué tipo? Okay, sería countable or uncountable. Okay, sería uncountable porque estaba en polvo, no the vegetable, sino que el chile, como el condimento. Okay, Jasmine, Ana y Josué. Fish, fish. Countable or uncountable. Miren la foto, look at the photo. Okay. Excelente. Muy bien, me imagino que en este caso usaron la lógica. Yes. Tell me your secret. Muy bien, fish es Pregunta. un yes. ¿Sí? Ah, queda bastante de los contables y los incontables, o sea, más preguntas. Sí, son 31 y vamos por la 15, creo, 16 por ahí. Comprendo. Ok, con el caso del fish, this is irregular. Entonces, no tiene una forma plural porque es la misma, for singular en plural. But cuando estamos, nos referimos a la food en sí, o sea, la carne del fish, sería. Entraría como meat, como carne. Pero en el caso que, como vimos on the photo, it's a fish, but in the water, que cuando todavía está vivo, I see you can count the fish. So you can say, I have two fish in my tank. Okay, pero el plural is the same form in singular like in plural. Okay, pero me imagino que esa fue la lógica que utilizaron, to say countable. Yes or no? Yes. Okay, but it's clear. ¿Por qué? Este sí, it's countable.
Yes, teacher. Okay. Because it's like the animal, right? Y el otro is the food. Then we have Jasmine, Josue, and Anna. Date. This fruit is not very common here in El Salvador, but esta es como de Aladino, right? Los dátiles. Okay. They are countable. Date or dates. Okay, tiene forma plural y también se pueden contar. Jasmine, Josué and Ana. Okay, ahora esa es diferente, dice. Which is different. De las opciones que tenemos aquí, va a escoger la que no es igual a las demás. Asparagus, carrot, grapefruit, and pear. Which is different? Okay. Why the asparagus is different? Only one correct. Okay. First, remember the topic. Well, the main topic is countable and non-countable. Okay, the carrot, pear, and grapefruit, they have a plural form. But the asparagus, it doesn't have a plural form. Okay, por eso es diferente. Okay, Jasmine is on fire. Which is different? Cheese, juice, grape, or flour? Okay, the grape, because it's countable. Grape, grapes. En cambio, el cheese, juice, and flour is non-countable. Or are non-countable. Okay, next. Which is different? Onion, potato, egg, or chicken? Hurry up. Okay, the chicken because it is uncountable. Eggs, onions, potatoes. They have plural form. Which is different? Garlic, tomato, peas, lemon. Bien. The garlic. En este caso sería uncountable. No decimos garlics, sino que añadimos, por ejemplo, a glove, un diente, a glove of garlic. O si no decimos a head of garlic, two heads of garlic. En ese caso sí se pueden contar, pero en sí, only the word garlic. No. Yes, Jacqueline. Teacher, ¿qué es eso? Garlic es el ajo.
Thank you. Okay. Okay, now you have to complete. Is or are there any flower? Aquí aplica lo que les dije de si son contables, vamos a usar cuál verbo, y si son no contables. A ver. Ok, dijimos que si eran no contables, los íbamos a tomar en su forma singular. Entonces, por eso, is there any flower? Solo si son uncountables. Okay. Is or are there any mangoes? Okay, excellent. Are there any mangoes? Ahí está, en plural. Muy bien. Is or are there any salt? Okay. Is, porque salt is uncountable. Is there any salt? Is or are there any water? Sí, correcto. Solo una y faltó. Okay. 28. We almost finish. Ahora va a completar las dos partes. How much or how many milk is or are there? Sí, vimos cuando íbamos a usar much y cuando íbamos a usar many. Okay. Sí, lo vimos. Okay, vamos a usar much, dijimos, con cosas que son uncountable, cosas incontables, much. Y para cosas que sí podemos contar, countable, vamos a usar many. Okay. How much or many pineapples is or are there? Okay. How many pineapples, porque es plural, are there, y es contable. Okay, next. Only two more. How much or many oranges are or is there? Okay, excellent, countable. And the last one, how much or many chocolate is or are there?
Bien. Excellent. Okay, how much chocolate is there? Because it's uncountable. Okay, now we are going to see the podium. Who will be on the third, second, and first place? On the third place, we have a Carla. On the second place, Josué. And on the first place, we have Jasmine. Excellent. Okay, congratulations. Ahí tenemos también en fourth place, Wilfredo. Okay. What do you think? How was it? ¿Les quedó un poquito más claro? Yes, yes, teacher. yes, teacher. Mi sueño me ha dado ahora, teacher. Okay, yes, Así sí nos gusta. Yes, diga. Así sí nos gusta. Así sí. Okay. Yes, eso es lo que yo les decía, que por lo general siempre at the end of the week, ahí hacemos, vamos a hacer una actividad diferente, siempre de review, de repaso. Okay. Muy bien. Pregunta. Yes. Porque a veces, no quiero ser irrespetuoso, ¿verdad? Nada por el estilo. Porque a veces las explicaciones de los temas los suele dar directamente en inglés. Quiero decir, bueno, como veníamos la mayoría del módulo 1, al menos en mi caso, ¿verdad? Hay muchas palabras que usted utiliza para dar la explicación del, pues, tema, pero que no conozco y creo que no soy el único, que muchas palabras que usted menciona al momento de explicar el tema se dificultan. Entonces, o sea, mi pregunta va encaminada en el por qué directamente se da la explicación en inglés cuando se podría dar simplemente en español, siendo que aún estamos en siendo principiantes, ¿verdad? Y que muchos no entienden bien al 100% verbos que utiliza o que se utilizan para dar las explicaciones. Eso por un lado. Ok, bueno, de hecho, una de las indicaciones es que la clase tiene que ser full English. Okay. Y cuando usted llega a la Academia Europea o mencione cualquiera de los otros lugares donde se enseña inglés, the classes are in English, completely. Yo con ustedes hago todavía una excepción y utilizo bastante español en las clases, which is not the correct. Porque cuando ustedes están aprendiendo un idioma, lo que más tienen que hacer es sumergirse en el idioma. Entonces, entre más exposición ustedes tengan al idioma, más van a ir aprendiendo y entendiendo. Y por eso yo siempre, después de cada explicación, abro la pauta por si, o sea, quedaron con dudas en algo, ahí es la oportunidad para preguntar, ¿verdad? Específicamente más de, digamos, como temas de gramática, incluso les pregunto si hay alguna palabra que no entienden, algo de pronunciación. Entonces, digamos que siempre doy ese espacio para que ustedes puedan preguntar cuando hay alguna duda. Yes, but it's the same. O sea, es lo mismo que les estoy diciendo. Es como cuando ustedes eran chiquitos y su mamá les hablaba y les hablaba y les hablaba y ustedes todavía no hablaban. O sea, pero de esa forma es como se va adquiriendo el lenguaje. Cuando usted tiene, o sea, una exposición a la lengua y su mente va, o sea, de alguna manera
Y quizás el problema es que nosotros, cuando aprendemos inglés, queremos ir traduciendo cada palabra. Entonces, así no vamos a aprender bien inglés. Porque el inglés es diferente al español y no siempre va a haber una traducción exacta. Entonces, lo que se recomienda cuando se está aprendiendo un idioma es que capte la idea general. O sea, no siempre va a entender el 100%, pero lo importante es que entienda la idea general. Y en el caso de que, digamos, si de verdad no entendió, ahí sí, you have to ask, tiene que preguntar. En ese caso, cuando de verdad anda perdido y no entendió, like 10% o 5%, ahí sí, you have to ask. A lo que me refiero también es, o sea, yo entiendo muy bien el tema de la explicación que menciona, pero, por ejemplo, considero que es complicado aprender si, digamos, la base de la estructura de la oración que estamos utilizando, o sea, que se está utilizando, no se entiende. Es decir, a ver, yo entiendo, ¿verdad?, de que, pues, en la Academia Europea y bueno, las academias de inglés, se recomienda el uso del 100% inglés y empezar a hablarle el inglés de una, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando uno está empezando, si el profesor da al 100% toda la explicación en inglés, por ejemplo, si se supone que, bueno, hay que empezar a gatear antes de caminar, pero el profesor va literalmente corriendo, entonces es como que no compensa. Porque, digo, si uno no entiende el principio, la estructura de lo que estamos tratando de aprender, o sea, el inicio, ¿verdad? La esencia. Después, al momento de efectuar un examen o ya ir más adelante, como no se entendió bien la base, es como caminar sobre, pues no sé, arena, ¿verdad? Se le hunden los pies a uno, no está bien cimentado. O sea, eso es a lo que yo me refiero. Well, it's the same. To me, it's the same answer. Que en este caso tendría que preguntar si usted cree que no está claro. Por eso siempre estoy preguntando e insistiendo. Y digamos que tengo bueno, ustedes tienen la particularidad que son un grupo bien callado de los grupos que tengo. O sea, casi no preguntan, casi no hablan. Entonces, eso también es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, porque es para su propio aprendizaje, pues. Entonces, igual como dice ahí el otro compañero, si sienten que voy muy rápido o algo, o sea, porque a veces vamos corriendo por lo mismo de la plataforma, que hay que terminar, que hay que cubrir los temas y todo eso. Pero si usted no, mire, teacher, volvamos a repasar tal cosa que no nos quedó claro. O sea, ustedes díganme que para eso están las clases. Yes, Jacqueline. Sí, o sea, yo solo quiero comentar, hacer un aporte, una opinión. En mi caso, cuando yo no entiendo algo, no lo entiendo, sí, como usted dice, uno lo automático es a traducirlo. Pero yo usualmente lo que hago es, como el manual lo he sacado así impreso, entonces yo lo que hago es irme a las explicaciones porque lo que usted nos explica está en el manual. Yo lo que hago es revisar el manual, ver las fórmulas y si no entiendo algo, pues lo traduzco y si no, pues lo armo y acomoda. Pero la lógica y lo que uno va aprendiendo, pues si uno no conoce una palabra que uno no conoce, si la va al traductor y uno dice, ah, esto significa, entonces la oración va de tal manera. No sé si me doy a entender, pero esa es mi particularidad de aprender en inglés. Y obviamente este curso también no es un curso precisamente donde el profesor le va a explicar al 100% uno, es autodidáctico este curso. Yes, correct. Thank you, Jacqueline. Okay. Teacher, una pregunta. Yes. ¿Mañana vamos a tener clase? Sí. Yes. Yes, we Okay. will have class. We will have class because last week
que estuve sin electricidad y se nos estuvo cortando, bueno, a mí se me estuvo cortando bastante la señal, entonces por eso se va a reponer el día de mañana. Okay, so no go to party tomorrow, you have to Sí, be in teacher, yo le iba a class. preguntar lo mismo también porque me quedé así como que a reponer, pero si ese día tuvimos clases, dije yo, y me quedé así como que, ¿por qué? Pero si es por compensar los minutos que estuvimos sin la clase, pues ni modo, se suspende la party. Yes. Until Saturday, hasta el sábado. Póngale pausa. Okay, see you tomorrow. Perfecto. Bye bye. Thank you, Teacher. teacher. Bye, Good teacher. night. Good night, Bye, everyone. bye. Gracias por su Bye, paciencia. bye, bye. Okay. De nada. See you.